¿Y a quién le importas? Yo no le importa a nadie. Bueno, nosotros no importamos. Sí, tengo familia, sí, claro que tengo. ¿Le importa? Sí, a ver, no les importo. A nivel afectivo yo no te sé decir exactamente. Yo tendría que hablar con ellos. Realmente es la vida al contrario de la gente. Porque si tú trabajas por la noche, durante el día estás durmiendo y durante el día el resto de la gente, tu familia lo mismo, está en el colegio, que lo ves un rato por la tarde o cuando te levantas de comer, una cosa así. ¿A usted quién le importa? No, pero a mí... ¿Tú importas? Yo no importo, no. Sí, sí. Y es verdad lo que dicen, que metéis un montón de horas y no ves a la familia, que estás todo el día en la tienda, porque es un tipo de tienda que no es todo. Si quieres, sí. No, no. No te puedo decir eso conmigo. O sea, ni importo. Pero tengo que decir algo en ese aspecto para que se termine bien. No, era para ponerlo como el que ha sido. Es que es una mezcla. Ha sido la persona que más ha hablado. Yo no me importaría tanto. Eso. Vale, a mí no me importaría tanto. A ellos no les importo, ellos me exportan. Pero a ver, ¿me estás entendiendo lo que te quiero decir? Estamos hablando del negocio, de los peluches, ¿sí o no? Nosotros compramos las flores en la subasta internacional de Holanda. Es verdad que todos producen de China. Sí, casi 100%.